¿Alguna vez has escuchado esa frase que dice, la realidad supera la ficción? ¿Sabes lo que eso significa? Fácil. Que no es lo mismo que veas en una serie de televisión un enfrentamiento entre sicarios y la marina a que lo presencies en vivo. No tiren. ¿Se rindieron bien? Ya, no les tiren. ¡Ey! Bájate tú también. ¡Ey, bájate! No te vas a tirar, vato. Tranquilo, vato. No le vas a hacer nada. Bájate. Ya, tranquilo. Bájate, vato. ¡Ey, ya baja tu arma! ¡Baja su arma! ¡Ya no les apunten! ¡No les apunten! Ya, tranquilo, vato. Hey, el jale fue en buena lista. ¡Hay que hacerlo! Que no es lo mismo que veas en una película que decapitan a una persona a que lo veas en el video de un celular, una decapitación real. O que no es lo mismo que veas en un documental de esos de la Tercera Guerra Mundial, una explosión de tamaño colosal, a que lo veas y lo grabes a unos pocos metros cerca de ti. Ocurrió la noche del 12 de agosto del 2015 en Tianjin, China. Una explosión que tuvo lugar en una bodega donde se almacenaban productos químicos peligrosos e inflamables tales como carburo de calcio, cianuro de sodio, nitrato de potasio, nitrato de amonio y nitrato de sodio. Se dice que el agua fue quien provocó toda esta explosión, ya que el carburo de calcio reacciona con el agua para crear acetileno, que es altamente explosivo. Químicos expertos han dicho que una explosión de acetileno podría haber detonado otras sustancias químicas para hacer una explosión mayor. Sin más preámbulos, aquí te dejo el video de la explosión, de la cual te hablo. What the fuck? I think that might be a gas station or something. Fuck yeah, it's a gas. Whoa! Oh! What the? El Centro de Redes Sismológicas de China dijo que la explosión inicial tuvo una potencia equivalente a la de detonar 3 toneladas de dinamita, mientras que la segunda fue equivalente a 21 toneladas. La segunda explosión fue tan grande que fue sentida por los satélites que orbitan la Tierra. El sitio de datos chinos publicó fotos que muestran la llamarada desde el espacio. La explosión destruyó una cantidad significativa de productos almacenados en el puerto y en sus alrededores.
Grandes contenedores volaron por el aire y otros terminaron completamente arrugados por la onda explosiva. Más de 720 personas fueron atendidas en hospitales, de las cuales cerca de 60 estuvieron en situaciones críticas o gravemente heridos. Así que recuérdalo siempre, la realidad supera la ficción. Suscríbete a mi canal y activa la campanita de notificaciones, así no te perderás ninguno de mis videos. Si cuentas con evidencia paranormal, no dudes mandarlo a esta dirección de correo, archivos.sphermit@gmail.com, o bien a mi correo personal, rodsang6@gmail.com. Yo te mandaré saludos al momento de publicar tu video. Yo soy Hermit. Buenas noches.